Bueno, a mí particularmente, mi historia personal de la rivalidad que hay con los clubes de La Plata, yo creo que la rivalidad uno la va haciendo con el pasar de los años. Y bueno, en mi caso, por lo menos, si bien con San Luis eran partidos duros, siempre ganábamos contra San Luis. No era tan buena la división de San Luis, así que con La Plata hicimos una rivalidad mucho más grande. Que bueno, eso se terminó traduciendo finalmente en primera. Para mí, o sea, me preguntás hoy, para mí el clásico y el clásico que me despertaba, digamos, mariposas en la panza siempre fue contra La Plata. En primera, después contra San Luis pasó, pero bueno, el clásico que para mí, ¿no? El que más siento yo como clásico en mi época de jugador fue con La Plata. Eran partidos muy parejos. La Plata tenía un equipo, salió campeón varias veces. Nosotros estuvimos ahí en la puerta. En menos de 15 perdimos, en 16 le ganamos. Ellos habían salido campeones ese año, en la última fecha, así que para nosotros fue como un premio consuelo. Nos habíamos quedado ahí cerca de salir campeón. Y después, menos 19 creo no jugamos, 17 creo tampoco. Y bueno, tuvimos el clásico por ahí de juveniles más importante, por lo menos para mí, fue menor de 21, bueno, que le ganamos en la penúltima fecha y terminamos saliendo campeones. Fue, digamos, quitando los clásicos de primera, para mí fue el clásico que más disfruté en mi vida, digamos. Típico clásico, acá el que era. Pensé que era el que hacía tres ganaba acá, era como el fútbol. Pero pudimos dar vuelta al resultado en el segundo tiempo. Y después aguantar, ¿viste? Era aguantar, zafamos el penal ese y ahora estoy como loco. Ahora esta noche me arranco el moño, no me para nadie. A mí me tocó venir de juveniles, subir a un equipo que estaba ya, un equipo maduro, formado, con un pago de fuerza tremendo. Y me tocó, la verdad que si me pongo a pensar, me tocó, digamos, estar en, es como que estuve en el lugar justo en el momento indicado. Me tocó ganar los primeros dos clásicos después de un montón de años, así que no me los voy a olvidar más. Un 30 y 20, no, creo 27-12 en el club y un 35-5 después en La Plata, o 37-5. La verdad que, digamos, fue lo máximo porque ganamos con autoridad. Y bueno, yo me acuerdo de hecho una nota que había salido que salió ese año en el gráfico, que los Tiros le había ganado a La Plata después de, no me acuerdo, creo que eran 20 años. Lo importante que es estar ahí, que lo disfruten, que traten de ser protagonistas y que bueno, que los partidos se ganan y se pierden, o sea, que entren a la cancha a ganar, que no tengan miedo de ganar, que no tengan miedo de perder, porque cuando entras con miedo de perder, perdés. Entren a ganar y bueno, y si no se dan las cosas, será porque el otro es mejor que uno, pero cuando uno entra por ahí con temor, porque es ese clásico que uno no lo quiere perder, los nervios y todo eso. Pero bueno, nada, transmitirles que disfruten el sábado porque es el partido más lindo para jugar. Cuando uno mira la tabla, siempre hacia el final, el rugby es un deporte muy justo. Es muy difícil que uno no esté en una posición en la que no merece estar. Que se entienda, ¿eh? No estoy diciendo que no merecimos ganar partidos, pero la verdad que cuando vos volvés a mirar los partidos, ahora que tenemos esto de los videos a mano siempre, cuando lo mirás siempre hubo algo o un error tuyo, o alguna virtud del rival que te hizo perder un partido. Con lo cual, es muy difícil decir, yo estoy acá inmerecidamente. Podríamos haber ganado uno o dos partidos más, la verdad, contra Casi, contra Atlético de Rosario, pero bueno, la verdad, en ese momento los perdimos quizás porque los otros equipos tenían algún jugador distinto, como fue Atlético Rosario con Rodríguez Uruchaga, o el Casi con Almela, que parecía que se estaba comiendo los mocos y el flaco terminó ganándonos el partido. Pero considero que el Clásico es un partido totalmente distinto. De hecho, pasó con San Luis, que San Luis venía bárbaro y se acortan mucho las distancias. Y la verdad que los veo a los chicos con muchas ganas de ganar. Y creo que lo que tienen que hacer es esto que yo te decía, es quitarse los miedos.